Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien de salud. Un saludote para todos los que se han suscribido a este canal, para todos los que han comentado y un buen like. Se les agradece mucho y esperemos que les vaya gustando estos videitos que vamos sacando aquí en el bosquecito, que es el único lugar ahorita donde andamos, donde andamos pues buscando pues lo que vaya saliendo en busca del dorado. Ahorita venimos aquí a un rancho, bueno, es en el mismo bosque donde hemos estado buscando, que por ahí no sé si se alcanzan a ver las casitas que están por ahí luego, y pasa también la carretera por ahí cerquita. Entonces, pues vamos a comenzar con este bonito video, espero que les guste. Y bueno, pues aquí está su servidor. Vamos a comenzar a buscar con nuestro detector. Y ahorita nos vemos en el primer tono, a ver qué es lo que sale. Miren amigos, este fue nuestro primer tono. Y por aquí vi que salió algo. Ah, aquí está, aquí está, aquí está. Una monedita de un peso actual. Miren, 2001, una monedita de un peso actual del 2001. Bueno amigos, pues vamos a continuar. Antes de eso vamos a pasarle el detector. Nos lo sigue marcando. Nos sigue marcando tono. Vamos a seguirle rascando. A ver qué más sale. Me lo marca a 6 pulgadas. Bueno. Vamos a ver si ya ahí ya salió. Creo que sí. Creo que ya salió, amigos. Vamos a ver. No, ahora no vi si salió volando o si brilló como la monedita que acabamos de sacar. Por aquí me lo detectó el pinpointer. Aquí está, amigos. Miren. Miren, otra moneda de a 5 pesos actual. Ya no se le ve el año. ¿2003 creo? No, 1993. 1993, nuevo peso de 5 pesos actuales. Bueno. Continuamos amiguitos. Continuamos. Vemos si ya no hay más. Bueno, hay otro tono por aquí. Y otro por aquí. Creo que no sacamos todo. Ahí está. Déjenme le rasco tantito y ahorita se los muestro. Miren amigos, esto es lo que sonaba aquí al ladito del hoyo de las moneditas. Es esto. Déjenme se las muestro. Es una balita, una punta de una bala. De un fusil. Miren. Qué grandota está. Como 2 centímetros de larga. La balita. Bueno, y ahorita les muestro el otro tono. Miren, esto es lo que marca. Me lo marca a 7 pulgadas. Déjenme taparle tantito aquí y aquí para rascarle al lado donde me está sonando. Déjenme le rasco y ahorita se los muestro qué es lo que sale.
Bueno, amigos, pues ya le estaba rascando muy muy abajo, pero no, miren, aquí está un pedazo de alambre. Alambre muy oxidado. Y por eso me daba un tono muy bajo también, tono ferroso. Un pedazo de alambre todo ahí retorcido. Bueno, continuamos, amigos. Miren, amigos, este lugarcito no me deja ir, ya hice tres hoyos y me seguía marcando. Y aquí está, mire, otra monedita de 50 centavos, 50 centavitos actuales de 1999. 1999, bueno, ya llevamos 6.50. Continuamos, amigos, continuamos con más moneditas, a ver si salen más. Miren, amigos, aquí estaba otro tono en ese hoyito. Y me lo aventé, creo, no sé, lo vine buscando todo desde allá, más o menos como 1 metro. No lo encontraba ni con el pinpointer ni nada, pero aquí está, miren. Es una pequeñita monedita. Una monedita antigua. Esta sí es de las viejitas, creo, porque está muy sucia. Una monedita de la espiga. Y miren, eso es lo que me daba un buen tono, pero no se le alcanza a ver la fecha. Se le alcanza a ver más o menos ahí, se le marca un poco la espiga, muy pequeñitita. No sé de cuánto son esas moneditas. Déjenme la limpio un poquito y ahorita se las muestro. Bueno, amigos, pues ya la limpié un poquitito, pero ¿qué creen? Que sí les voy a fallar con la fecha, porque nada más le alcanza a ver el 1, el 9 y el 5. El otro no se lo alcanzo a ver, el otro número. No sé si será 50 o 50 y tantos, pero es de la espiga. Ahí se alcanza a ver un poco. Bueno, no sé de qué fecha de exacta será. Continuamos, amigos. Bueno, amigos, pues miren, aquí tenemos otro tonito que nos lo da a 4 a 6 pulgadas. Miren, vamos a ver qué es. Lo destapamos y se los muestro qué es lo que sale. No está muy hondo. Me lo marca a 4 a 6 pulgadas. Eso está encimita, creo que ya le pegué. Creo que ya le pegué, o es una piedra. Es una piedra. Oh, ya me estaba emocionando. Dije, ya es algo grande y bueno, pero no, es una tremenda piedra. Bueno, la voy a escarbar un poquito a los lados. Ah, miren, ya aquí está. Otra vez le pegué, pero sí, es una lata de fierro bien oxidada, que ya está, por cierto, se desborona muy bien. Miren, ya salen puros pedacitos. No, 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 ya no, ni la voy a poder sacar. Ya puros pedacitos, miren. Por eso me lo marcaba muy bien. A veces los tonos así, que altos, son porque está bien oxidado ya el metal. Bueno, amigos, pues le voy a tapar el hoyito y continuamos. Miren, amigos, tanto busque y busque y aquí está. Esto es lo que me sonaba, un pedacito de basura de aluminio. Bueno, pues continuamos, amigos. Bueno, amigos, aquí me marcaba otro tono y miren, ya lo moché con la palita. Aquí está, es un casquillo. Bueno, es una balita, creo que entera, porque tiene lo de adentro. No, no lo tiene, es tierra lo que tiene. Miren, otro fusil. Ha de ser el completo que encontramos aquí atrasito. A unos pasos. Bueno, amigos, pues continuamos. Tapamos el hoyito y continuamos, amigos. Bueno, amigos, aquí tengo otro tono. Medio alto, medio bajo. Vamos a ver qué sale. Ah, miren, ya salió. Aquí está.
Es otro casquillo. Este sí está más completo. Oh, creo que no. Ya está muy acabado. Le tallé la punta y se la rompí. Bueno, continuamos, amigos. Miren, amigos, no les quería mostrar este tono porque me lo marcaba muy ferroso. Y es lo que salió. Un clavo, un gran clavo cuadrado. Este es cuadrado, no sé qué clavo será. Miren. Bueno, pero sí tiene cabecita acá arriba. Un tono muy ferroso. Bueno, amigos, continuamos. Bueno, amigos, miren. Aquí tenía otro tono ferroso. Y es lo que salió. Otro alambre en forma de orejitas o no sé, de un moñito. Bueno, amigos, continuamos con más búsqueda. A ver qué nos sale más adelante. Bueno, amigos, aquí me da otro tono. Miren. Bueno, me lo marca 4 a 6 pulgadas igual. Vamos a ver qué sale de aquí. Ay, ya me estoy comiendo las varitas estas. Se me están metiendo a la boca. Bueno. Vamos a ver qué sale. No me lo marca muy hondo. Y tampoco le voy a pegar muy fuerte. Para no pegarle mucho. Así es una pieza buena. Pues que salga bien, pues, que no salga dañada. Esperemos que sea algo bueno. No lo alcanzo a ver. A ver si ya salió. Bueno, sí, ya salió. Está aquí encimita con el pinpointer. Vamos a ver qué es. Ajá, aquí está, miren. Aquí está. Es una monedita, amigos. Una monedita. Está muy grandota. Tiene el águila actual. No sé de qué será. Está muy sucia, muy negra. Que no se le alcanza a ver nada. Se le ve el águila del otro lado, pero de este lado no se le ve nada. Bueno, déjenme la limpio y ahorita se las muestro. Bueno, amigos, pues ya limpié un poquito la moneda. Es una moneda de 200 pesos. Trae un castillo en la parte de arriba y unas cabecitas ahí, unas caras. No se alcanza a ver bien. A ver si ustedes saben qué moneda es. Es una de 200 pesos. Dice 75 aniversario de la revolución, pero no se le alcanza a limpiar más. Es una moneda, trae el águila actual. Un monedón. Está muy pesada, no sé de qué material será. Bueno, pues si alguien sabe, ahí me lo deja en un comentario. Seguimos, amigos. Bueno, amigos, pues aquí debajo de este arbusto tengo otro tonito. Tonito medio bajo, medio alto y así. Pero como no sé exactamente qué es lo que me marca esta cosa, pues lo voy a sacar y ahorita se los muestro a ver qué sale. Bueno, amigos, pues ya salió luego, miren. Era esto. Era una pultac. Que por cierto, estas pultac, pues, o sea que sí, sé cómo se llaman, pero no sé de qué producto sean. Bueno, amigos, pues vamos a continuar. Y si alguien sabe también de qué producto son estas pultacs, porque pues me imagino que son muy muy viejitas, ¿no? De hace algunos añitos atrás. Y suenan muy bonito estas. Pero ahorita me sonaba alto y bajo. Bueno, vamos a continuar, amigos. Tapamos hoyito y continuamos. Bueno, amigos, pues aquí tenemos otro tono. Tono alto, bajo. Vamos a ver. Me lo marca como a 6 pulgadas. Vamos a ver qué es. ¿Qué sale de aquí? De este tonito. Nomás que está algo.
algo gruesecito de basura de los árboles y eso. Pues esperemos que no sea algo de basura, que hasta ahorita hemos estado sacando algo bueno. No hemos sacado tanta basura como otras veces atrás. Ah, miren, creo que ya está salió. Vamos a ver qué es. Aquí está, mira, sí. Bueno, basura. Algo con aluminio. Una. Ah, ¿saben qué es esto? Órale, mire. ¿Qué? Bueno, no sé qué tiempo, de qué año serán estos cigarrillos, pero es una bolsa de cigarrillos que dice delicados. Delicados, y la verdad son yo que me acuerde, de hace unos 20 años estos cigarros estaban a la venta y ahorita pues ya no los he visto. Ya no los he visto estos cigarrillos. Y así venían las cajitas, bueno, las bolsitas forradas con aluminio por dentro, donde venían los cigarritos, eran sin filtro. Yo me acuerdo que eran sin filtro, porque creo que ahora sí hay todavía, pero con filtro. Bueno, amigos, pues eso era lo que nos sonaba. Bueno, tapamos hoyito y continuamos, amigos. Bueno, amigos, pues aquí tengo otro tono alto. Y me imagino que ha de ser más aluminio. Ay, déjenmelo. Lo destapo, lo sacamos y vemos qué cosa es. Ya ni vi a cuánto me lo marcaba. Pero esperemos que sí sea algo bueno, y si no, pues como les digo, ha de ser algo de aluminio. El aluminio nos los marca muy bien. Ahí está una raíz. Creo que ya hasta le pegué. ¡Oh, wow! ¡Wow! No sé qué será, amigos. Pero miren esto. Chequen esto, mis amigos. ¡Qué monedón! ¡Qué monedón, mis amigos! Miren. ¡Qué impresionante moneda de Cuauhtémoc! ¡Wow! Amigos, platita. Platita, amigos. ¡Qué felicidad! En serio. Creí que era aluminio. Me lo marcaba muy bien. Un tono alto. Me lo marcaba a 90. Arriba de 90. Y le alcancé a pegar, amigos. Miren, qué monedón, amigos. ¡Wow! En serio. No lo puedo creer. 5 pesos. 1948. Y dice 30 gramos, ley 0.900. ¡Wow! Miren nada más, amigos. ¡Qué monedón! En serio, no lo puedo creer. Estoy, en serio que estoy hasta temblando de la emoción. Amigos, ¡qué gran hallazgo! Imagínense la monedita de 200 pesos, que pues sí les ha de haber dolido, ¿verdad? 200 pesotes en esos tiempos. Y más esta, miren. ¡Wow, mis amigos! Bueno, continuamos, amigos. Y le voy a pasar el detector a ver si me sigue marcando más cosas aquí. No. Bueno. Creo que sí. No, era la pala, que estaba muy cerca. Miren, me acompaña mi esposa, que estaba acá quietecita, y mi nena. Hola, hola, ¿cómo estás? Bueno, amigos, continuamos. Ojalá y sea algo más bueno más adelante. Y pues continuamos. Bueno, amigos, aquí tengo otro tonito. Alto, medio bajo. Miren, esto es lo que marca.
alto, bajo. Bueno, vamos a destaparlo y a ver qué sale. Esperemos que salga otra cosita buena como la de hace ratito. Y que otra vez, ¿qué creen? Que todavía ando emocionado porque ni siquiera vi tan bien a qué profundidad me lo marcaba. Pero ya salió, no estaba muy hondo. Es algo que no puede faltar. No crean que es moneda. Es una ficha de una manzanita sol. Miren. Una ficha de refresco. Manzanita sol. Bueno, amigos. Pues ya. Continuamos. Bueno, amigos, pues miren, aquí tengo otro tonito. Tonito alto. Y pues me lo marca a 4 pulgadas. Vamos a ver qué sale de aquí. Este sí es tono altito también. Ojalá y sea algo bueno. Que sí hay mucha basurita de del pastito. Bueno, vamos a ver qué sale de aquí, de este tono que nos marcó aquí. No me lo marcaba muy profundo y ya le rasqué mucho, creo. Ay, ya le pegué. Y es un fierro grande. Es un fierro grande. Déjenme lo saco. Si lo puedo sacar y ahorita se los muestro. Bueno, amigos, pues miren, ya lo saqué. Y es esto. Una lámina grandotota. No estaba muy profunda y pues era eso. Me marcaba tono alto. Estaba como unos 15 centímetros. La lámina, bueno, es lo que tenga, yo creo unos 10 centímetros cuadrados. Es una laminita grandecita. Continuamos, amigos. Bueno, amiguitos, pues aquí tengo otro tonito. Pues alto y bajo igual. Bueno, vamos a ver qué sale. Que me lo marcó más de 7, creo. Más de 7 pulgadas. Pero primero déjenme le limpio. Limpio, porque si está algo grueso de miren, luego salió. Aquí está otra ficha igual de manzanita, creo, ¿no? Mundet, otra tapa de refresco. Otra tapita de refresco, me imagino que es de manzanita igual. Arriba tiene otras letritas, pero la verdad ya no se les alcanza a ver. Si la logro limpiar tantito, al ratito se las muestro cuando ya nos retiremos. Les voy a mostrar lo que ya saqué. Vale, amigos, entonces continuamos. Amigos, bueno, pues aquí me dio otro tonito. Miren, un tonito fijo de 50-55. Vamos a ver qué es, amigos. Me lo marca a 6 pulgadas. Déjenme le destapo y se los muestro. Bueno, amigos, pues ya salió lo que nos marcaba aquí el tonito ese. Miren, es aluminio. Aluminio, no sé de qué será. De las cajas de leche, me imagino, porque este sí he visto que lo traen las cajas de leche por dentro. Bueno, vamos a continuar, amigos. Bueno, amigos, pues aquí tengo otro tonito. Pues tono alto, tono bajo. Vamos a ver qué es. Ya ni vi a cuánto me lo marcaba. A qué profundidad. Pero no creo que esté muy hondo. Bueno, vamos a rascarle un poco. Y ahorita vemos que es algo. No sé, yo creo que de basurita.
Bueno, ya le rasqué mucho. No, ni mucho, miren, aquí está. Ya salió, aquí la vi luego, luego. Cayó, se desbarrancó. Miren, una monedita que estaba por aquí. Pero ya le vi que tiene el águila real. Entonces, vamos a ver de qué año es, a ver si nos lo marca bien. Digo, a ver si se alcanza a ver. Uy, se me cayó. ¿Qué creen, amigos? Está muy negrita. Se le alcanza a ver el aguilita. Miren. El aguilita real. Bueno, actual, perdón. Águila real, ahora yo. Pero está muy sucia del otro lado. Pero se la voy a limpiar tantito y a ver si se alcanza a ver de qué monedita es y de qué año es. Miren, amiguitos, pues ya la medio limpié un poquito. Y a ver si se alcanza a ver un poco ahí. Está muy, muy negrita. Pero creo que al parecer es una Josefita de 5 centavos. De 1959. A ver si la alcanzan a ver ahí en la orillita. La fecha. Bueno, amiguitos, pues continuamos. Bueno, amigos, pues aquí tenemos otro tonito. Me lo marca algo alto, no sé. Miren, bueno, alto y bajo. Vamos a ver qué es lo que sale de aquí. Se los muestro. ¿Qué es lo que sale? Creo que no creo que esté muy profundo porque la tierrita pues está blandita aquí y no tiene mucha basura de los árboles. Vamos a ver qué sale de por aquí en este tonito. Bueno, creo que ya rasqué mucho. A ver si ya salió. Exacto, amigos, ya salió. Estaba muy encimita y creo que aventé mucha tierra. A ver, vamos a ver si el pinpointer. Ajá, por aquí. Por aquí me dijo que aquí estaba. Miren, miren, aquí está. Ay, creo que ni les estaba enfocando, ¿verdad? Aquí está, es una monedita. Una monedita, amigos. Vamos a ver de qué año es. Y de cuánto es. Pues no es muy, muy antigua. Muy viejita porque tiene la ¿cómo se llama? El aguilita de las actuales. Miren. Aguilita del actual. Y es otra Josefita de 5 centavos. Las que nunca pueden faltar, ¿verdad? De 1945, miren. Ahí se alcanza a ver. Ahí está. 1945. Bueno, continuamos, amigos. Continuamos. Esperemos sacar algo más. Más bueno, más adelantito. Bueno, amiguitos, pues aquí tengo otro tonito. No me lo marca muy hondo, me lo marca 2 a 4 pulgaditas. Y eso quiere decir que está muy encimita. No sé qué será. Algo de fierro, yo creo. Vamos a ver. 4 pulgaditas. Ahí ya llevo como 2. Ah, miren, aquí está. Miren, esto es. No sé qué. ¿Qué tipo de material sea esto? ¿Aluminio? No creo que sea. Porque se rompe fácilmente. Y está pesadito. Es algo como de plomo, no sé. Pero alguna envoltura. Miren. Bueno, amigos. Miren, parece aluminio, pero no es aluminio. Parece algo de plomo. Bueno, amigos, pues continuamos. Continuamos. A ver qué más sacamos. Otro ratito más. Miren, amigos, aquí tengo otro tonito.
bajo, alto y aquí otro, miren. Vamos a ver qué sale en este primero. A ver qué cosa hay aquí tirado. Miren, me lo marca. Ya me lo marca hasta 2 a 4. Eso quiere decir que está encimita. Y ha de ser algo de basura. Sí, miren, aquí está. ¿Qué es? ¿Quién sabe? Pero dice Zico. No sé qué será esto, pero es lo que me marcaba. ¿Ya vieron? Una envolturita, basurita. Bueno, la vamos a echar a la mochilita y vamos a ver el otro tonito que no lo marca por aquí. Este sí no vi a cuánto me lo marcaba, pero ahorita les muestro qué sale. Aquí está, miren. Aquí está. Es una Pultax de las latas de refresco. Estas sí las conozco, sí las ubico. Que son Pultax de latas de refresco o de cerveza. Bueno, continuamos, amigos. Bueno, amigos, pues aquí tengo otro tonito, miren. Tonito medio alto. Vamos a ver qué sale de aquí. A ver qué sale, amigos. Y ya de aquí, sacando este, no, me voy a regresar porque miren, ya ando muy adentro. Y la verdad, pues ya no se puede ni pasar con las ramitas de los arbolitos. Bueno, ahorita nos regresamos porque ya andamos, bueno, no muy lejos del camino, pero pues unos 200 metros. Vamos a regresarnos por más o menos por donde salió la monedita de plata. Y ahorita déjenme saco este tonito y a ver qué sale. Ahorita se los muestro. Bueno, amigos, mire, hice un tremendo yote, como de unos 30 centímetros, miren, o más. Y aquí está lo que salió. Una monedita de las actuales de 50 centavos. Del año 2002. Bueno, amiguitos, perdón por mi vocecita, pero es que ya se me está secando la garganta y ahora sí no trajimos ni agüita. Pero miren, una monedita de las actuales de 50 centavitos. Bueno, pues con las de hace rato ya llevamos 7 pesitos. Vamos a continuar, amiguitos. Ah, qué tremendo yo te hice. Miren, qué hoyo tan profundo. Bueno, vamos a tapar este hoyito. Ah, caray. Miren, aquí me da otro tonito. Bueno, voy a tapar este. Y ahorita vemos que sale aquí al ladito. Que hasta, por cierto, aventé tierra hasta acá. Déjenme lo saco y ahorita se los muestro. Bueno, amigos, miren. Le estaba rascando más abajo, pero no. Está acá, miren. Otra monedita de 50 centavitos. 2007. Actual igual. ¿Ya vieron? Bueno, siguen saliendo moneditas. De este lado, miren. De este lado está bien brillosita. Miren. De este lado todavía se conserva. En buen estado. Y de este lado, pues miren, así está. Bueno, vamos a continuar, amigos. Le voy a pasar otra vez el detector a ver si no hay otra tiradita por aquí. Yo creo que alguien se vino por aquí al baño o a dormir un rato y tiró un pesito, dos moneditas de 50 centavitos. Creí que me marcaba otra, pero no. Bueno, ahorita continuamos, amiguitos. Déjenme tapar este hoyito.
Y miren, creo que sí. Aquí adelantito hay otro tonito. Bueno, déjenme lo saco y se los muestro. A ver qué es. Es un tono bajo. Miren, amigos, esto es lo que me marcaba. El tono bajo, algo ferroso. Otro clavito, miren. Clavitos coloniales o no sé, son cuadraditos. Tonitos bajos y ferrosos, miren. Otro clavito. Bueno, continuamos, amigos. Miren, amigos, aquí tengo otro tonito alto. Y pues espero que no sea basura, porque así me lo marca muy bien, miren. Tonito alto, bueno. Vamos a ver qué sale. Déjenme, voy por la palita porque la dejé donde saqué el clavito. Bueno, amigos, pues este tonito que tenía aquí ya lo rasqué. Y según ya salió. Y está por aquí a 2 pulgadas. Bueno, me lo marca 2, pero eso quiere decir que ya está encima. Con este pinpointer se me dificulta mucho encontrar las cosas pequeñas y pues no sé cuál será el indicado para estas búsquedas, pero luego me conseguiré otro más adelante. Mientras voy a seguir batallándole con este, porque miren, según me lo marcaba encima, pero no lo encuentro. A ver, lo apago y le pasamos el detector. Ah, carajo. Más bien creo que ni le atiné. Me lo marcaba ya muy bajito, pero no lo encuentro. Bueno, ya le rasqué mucho. Vamos a ver si ya salió. Bueno, creo que ahora sí ya salió. Ahora creo que sí ya está aquí encima. Esto no es. Aquí está, miren. Otra monedita. Otra monedita. Sí estaba algo hondita. Está muy, muy negrita. Y trae unas letritas que dicen, creo que 5 centavos. Y ha de ser otra Josefita. Sí, miren. Es otra Josefita que estaba aquí. 1958. Sí, 1958, miren. Ahí está. Ahí se alcanza. Se le alcanza a apreciar la fecha. Bueno. Continuamos, amigos. A ver qué sale. Bueno, amigos, otro tonito aquí, miren. Algo de fierro. Ya. Ya sonó como fierro. Está algo encimita. Vamos a ver qué es. Miren. Aquí está. ¿Y qué creen que es? Basura. Pero ese sí no me lo voy a llevar. Porque alguna parejita por aquí vino a hacer cositas malas. Bueno, amiguitos, ahí lo voy a dejar. Ese sí, ahí lo voy a dejar. No quiero andar agarrando cosas que no. Y luego, aparte, que otra vez no traje guantes. Bueno, amigos, continuamos. Bueno, amiguitos, miren. Aquí tenía otro tonito. Y aquí está lo que salió. Miren, otra monedita. Chiquitita. De la espiguita. Ay, se me cayó.
Acá está. Del año. Ah, ya vi de qué son estas espiguitas. Son de un centavo del año 1953. Órale. Con la aguilita actual. Bueno, pues continuamos, amigos. Continuamos. Bueno, amigos, aquí tenemos otro tonito. Medio alto. Me lo marca a 6 pulgadas. Vamos a ver qué sale de aquí. Déjenme le destapo. Y ahorita les muestro qué es lo que sale. Bueno, amigos, pues ya le rasqué. Y miren, aquí está. Es un fierro, pero creo que es un destapador. Un destapador de refresco, miren. Esto era lo que me sonaba aquí. Bueno, continuamos, amigos. Bueno, amigos, pues aquí tengo otro tono que me lo marca a 2 a 4 pulgadas. Y vamos a ver qué sale. A ver, ¿dónde estás? Ajá, ya lo vi. Ya lo vi, es esto lo que me sonaba, miren. Yo digo que es esto. No sé qué será. Es... Pero trae algo de aluminio en la parte de adentro. Un plástico forrado. Bueno, un aluminio viene forrado con plástico. No sé qué será, pero bueno. Me lo voy a llevar para tirarlo en la basura. Continuamos, amigos. Aquí tengo otro tonito más o menos altito y también un poco bajo, amigos. Vamos a ver qué sale de aquí. A ver si es algo bueno. Y si no, pues ha de ser otra basurita. A ver qué sale. Ah, miren, ya la vi. Ya la vi, amigos. ¿Ya la vieron? Aquí está, miren. Otra monedita. Otra monedita de 50 centavos igual. 2006. Otra monedita de 50 centavos actuales del 2006. Bueno, continuamos, amigos. Bueno, amigos, pues aquí donde sacamos ahorita la monedita de 50 centavos, miren. Aquí le estaba rascando y la aventé hasta acá. Y miren, acá se alcanza a ver. No sé si lo alcancen a ver ahorita. Miren. Otra monedita de a peso actual. Del año 1998. Miren esto, amigos. Bueno, continuamos. Bueno, amigos, aquí tenemos otro tono. Vamos a ver qué sale de aquí. No me lo marca muy hondo. Me lo marca como a 4. Ya le pegué, creo. Ah, miren. Un casquillito. Miren. De otro fusil. Qué grande. No sé qué calibre será. Yo no conozco de calibres de estas cosas. Pero bueno, ahí está. Otro casquillito. Continuamos, amigos. Bueno, amigos, aquí me marca otro tonito. Me lo marca como a 4 pulgaditas. Ah, ya le pegué, creo que también. A ver qué sale de aquí, miren. Ah, miren, aquí está. Es una ficha de refresco muy oxidada ya. Bueno, continuamos, amigos. Bueno, amigos, miren, aquí me dio un tonito que no se los mostré. Saqué dos moneditas de aquí. No se las mostré, pero aquí me sigue sonando.
por aquí me sigue sonando y ahorita les muestro qué es lo que sale. Me sigue sonando aquí tono. Vamos a ver, ha de ser otra. Ah, no, miren, aquí está otro casquillo. Miren, amigos, otro casquillito y una monedita de la pirámide de 20 centavos y una Josefita chiquita, que al ratito se las voy a mostrar, amigos. Ya no, es que se le acabó la pila al celular y por eso ya no les pude mostrar aquí qué es lo que me salió o qué es lo que saqué, pues, pero ya se los comenté que fueron dos moneditas y el casquillito este. Y bueno, amiguitos, pues bueno, amigos, aquí tengo otro tonito, algo bajo, algo ferroso, pero vamos a ver qué sale de aquí. Ya ni vi a cuánto estaba, igual de profundidad, pero le voy a rascar un poquito hondito a ver qué es lo que sale. Le digo que me lo marcaba algo ferroso. Bueno, ahí así, amigos, vamos a ver si ya salió. Sí, ya salió, amigos. Y aquí está encima. Por aquí está encimita. A ver, ¿qué es? Creo que la vamos a pasar el pinpointer a ver si. A ver si nos lo marca. Creo que no, amigos, ha de ser algo muy pequeñito, porque esta cosa no me lo encuentra. No, vamos a pasarle otra vez el detector. El detector me lo marca, pero yo no lo alcanzo a ver. A ver, amigos, déjenme lo busco bien y ahorita se los muestro. Bueno, amigos, ya lo saqué y miren, era un pequeño clavito, un clavito chiquitito. Eso era lo que me marcaba. ¿Vieron? Una pulgada. Bueno, amigos, continuamos otro ratito ya para irnos, porque ya es tarde, que hoy de por sí ni salió el sol, estuvo todo el día nublado. Y pues le vamos a dar como otros dos o tres tonitos más y nos retiramos, amigos. Bueno, vamos a continuar. Bueno, amigos, aquí tenía otro tonito y miren la profundidad que rasqué, unos 15 centímetros, y esto es lo que salió. Miren, otro clavito de los cuadraditos. Bueno, continuamos, amigos, continuamos, otros tonitos más, tapamos hoyito y continuamos. Ah, miren, amigos, lo que hay aquí. Así es cobre, amigos, miren, un pedazo de cable de cobre. Sí, es eso. Eso era lo que nos marcaba, miren. Un pedacito de cobre. Bueno, vamos a ver si nos lo podemos llevar. Si no, lo dejamos. Bueno, amiguitos, pues aquí me dio otro tonito. Y pues lo vamos a sacar. A ver qué sale. Y creo que
Ya con este vamos a ir cerrando video, amigos, porque ya es tardecito. No andamos muy lejos del camino, pero ya es tarde. Y pues ahorita todavía les voy a mostrar lo que ya salió. Y piezas que aún no les enseñé cuando las saqué, pero ahorita se las voy a mostrar. Y miren, aquí está, esto es lo que salió de aquí, una balita de mosquete, una balita, está impactada. Bueno, amigos, pues con esto cerramos video, amigos, y ahorita nos vemos en el recuento. Una balita de plomo. Bueno, amiguitos, ahorita nos vemos. Bueno, amigos, pues ya estamos listos para irnos. Y pues antes quería mostrarles lo que salió el día de hoy. Miren esto. Bueno, pues esto es algo de basura, pull tag y eso. Primero les voy a mostrar lo que es la basura. Miren, aluminio, cobre. Cobre, si es de cobre, ahora sí es de cobre. Ahora sí, no como los pedacitos de cable que habían dejado la vez pasada, que era pura cáscara, pero este sí tiene adentro. Está pesadito. Bueno, este creo que es cobre también. Un pedazo de alambre que no les mostré cuando salió. Esto tampoco se los mostré. Algo de esto sí se los mostré. La lámina, una lámina grande que salió después de que sacamos la de platita. Esto no se los mostré tampoco. No sé qué es. Este círculo es como una hebilla o algo así. Es de fierro. Alambre retorcido. Este que le digo que parecen orejitas. Parecen orejitas. La cajetilla de cigarrillos. Bueno, que no tiene, va. Este, más de la, pedazo de la lata, pedazos de plomo, otra pull tag y el destapador, las fichas de manzanita sol, y esta es de manzanita también, pero Mundet, es de Mundet, o sea, arriba tiene unas letras, pero no, fíjense que no se las pude limpiar. Este, y los clavitos, que son, no sé si serán clavitos coloniales, hay unos que sí se los mostré, hay unos que no. Sí, la fichita que le pegué, la punta de bala, y son algunos de los casquillitos que saqué. Algunos sí se los mostré y algunos no, pero aquí están, mire, son estos los casquillitos. Y bueno, este anillito que salió, miren, un anillito. Ya es chafita, pero bueno, salió anillito. Esto creo que es un pedacito de cascabel o algo así, que no se los mostré tampoco, el anillo y el eso. El pedacito de cascabel o algo así, porque es como de cobre. Bueno, no se los mostré. Y lo que no les mostré fueron algunas monedas también, algunas josefitas. Esta de 20 centavitos de Carranza, creo, algo así. Este, estas son todas las moneditas que salieron. Esta es Josefita, esta es Josefita, Josefita. Esta creo que también es Josefita, algo así. Pero no, creo que no, Esta creo que no es Josefita. No sé qué moneda será. Pero sí, me imagino que así porque es de 5 centavos. Josefita. Las dos moneditas de espiga. De la espiga. Esta sí se le alcanza a ver. No me acuerdo si sí se las mostré, sí se las mostré. Esta es de un centavo, esta también, la de la espiguita, que no tiene, no se le alcanza a ver la fecha. Y esta, la de 200 pesos, 200 pesos con las tres caras que trae ahí y un castillito arriba. Ya después las voy a limpiar bien y se las voy a mostrar. Y estas de 20 centavos, actuales, bueno, eran actuales, no sé si todavía valgan. Estas cuatro estaban juntitas, no se las mostré tampoco. Y una de a 5, una de a 5 pesos nueva igual, actual, que no se las mostré, pero todas las demás sí se las mostré. Esta de a 5, las de a peso, 3 de a peso,
Y lo mero mejor, lo mero bueno fue esta. Hoy sí salió platita, amigos. Esta de 5 pesos de 1948 de Cuauhtémoc. 30 gramos, ley 0.900. Miren, ahora sí. Pues no nos fuimos tan rayados, ¿verdad? Pero nos vamos contentos. Y espero que les guste este videito. Bueno, eso es todo, amigos. Es todo por hoy. Un gran saludo para todos y para todos los que gusten ver este videito. Bueno, gracias. Hasta el próximo video. No olviden suscribirse, darle like, compartir y comentar, amigos. ¿Sale?